amigos de YouTube. En este video te voy a presentar la verdad de por qué el presidente Kim Jong-un de Corea del Norte está desaparecido. Muchos rumores y falsa información circula diciendo que el presidente de Corea del Norte murió por contagio de coronavirus. Eso es totalmente falso. Lo que le pasó al presidente de Corea del Norte es que los extraterrestres lo asesinaron, ya que el presidente Kim Jong-un presionó el botón rojo para lanzar misiles teledirigidos a las ciudades de Nueva York, Washington D.C. y Los Ángeles, las ciudades más importantes de Estados Unidos, sin mencionar los estados que más producen como California. Es así que entonces un alienígena se infiltró en el gabinete coreano del presidente Kim Jong-un, evadiendo la seguridad, burlando la seguridad e inhabilitó los misiles. Entonces los misiles explotaron en el aire. Por eso es que ese día se pudo escuchar un fuerte sonido en los cielos, como si se trataran de grandes explosiones. Estas grandes explosiones no solo se escucharon en Corea del Norte, sino que se escucharon en todo el planeta Tierra. Y eso fue lo que sucedió. ¿Qué es lo que planeaba hacer Kim Jong-un? Pues básicamente al mandar estos misiles a Estados Unidos, pretendía destruir Estados Unidos mediante estos misiles teledirigidos para así dominar el mundo. Y él de esta manera se salía del pacto del nuevo orden mundial, porque todas las naciones del mundo y en especial las grandes potencias tienen un pacto con el nuevo orden mundial que se basa en esclavizar a la humanidad, pero nadie da paso sin la orden del otro. Entonces el presidente se salió de ese pacto y quiso destruir Estados Unidos. Por eso lo eliminaron los extraterrestres. Después de eso, su cuerpo fue llevado al Área 51, donde se desconoce qué le estarán haciendo al presidente Kim Jong-un, para qué lo llevarían al Área 51. No se sabe, pero básicamente el presidente Kim Jong-un quería apoderarse de todo el planeta Tierra, y esto lo hizo en una noche, hace apenas unas semanas antes de su desaparición, sin que nadie lo supiera. Si ese extraterrestre no hubiera inhabilitado esos misiles, en estos momentos Estados Unidos estaría destruido.